Cuando soñamos en el futuro, pensamos en una sociedad transparente, alegre, que afronta sus decisiones con la verdad. Soñamos con gente que transforme el mundo con pasión y coraje, sabiendo que su profesión impacta, pero convencidos que el camino se construye con personas justas, que hagan el bien y como consecuencia transformen la sociedad, adoptando las tecnologías. Tú eres la pieza clave para un futuro más humano y empático. Ven, únete al cambio y sé parte de algo más grande. Universidad de Hemisferios. Desde la mitad del mundo, bienvenidos a la Universidad de Hemisferios. Sé parte de algo más grande. Buenas noches con todos. Soy Daniel Robalino, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia, y les doy la bienvenida, a nombre de los miembros del Instituto, al webinar denominado Equidad, Género y Derecho de Competencia. A continuación, la doctora Gabriela Rodríguez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Hemisferios, se dirigirá a ustedes y luego de eso pasaremos a tres interesantísimas ponencias sobre equidad, género y derecho de competencia. Gabriela, por favor. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes con todo el público presente. Muchas gracias por asistir a este evento académico que ha sido organizado conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad de Hemisferios que presido, la Superintendencia de Control de Mercado y el Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia. Quiero agradecer a todos los que están aquí. Hoy nos convoca un tema que es muy importante, está en boga en nuestra sociedad, pero sobre todo es importante medir el impacto que tiene la mujer en la sociedad. Por eso es importantísimo hablar sobre equidad y género y dentro de una rama tan emergente como es el derecho de competencia. A todos ustedes, bienvenidos. Quiero agradecer especialmente a Daniel Robalino por acompañarnos, a las panelistas Carla Rodríguez, Gabriela Guzmán Flores y María Alejandra Eves. A todos ustedes, disfruten de este evento académico. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su informe del año 2021 sobre equidad y educación, nos dice que la equidad tiene dos dimensiones. La primera, la imparcialidad, y la segunda, la inclusión. Entendiendo la imparcialidad como aquella garantía de que las condiciones sociales y personales, tales como el género, las preferencias sexuales, la condición socioeconómica, la etnia o el origen, no se conviertan en obstáculos para el desarrollo de las personas. Y por otro lado, la inclusión, como aquella herramienta que nos permita, desde la educación, incorporar a las personas a la sociedad. Sin perjuicio de ello, la equidad y la imparcialidad son problemas estructurales de la mayoría de los países que conforman la OCDE. Por ejemplo, según este estudio, los niños de los estratos más pobres tienen 3 a 4 veces más probabilidades de tener puntuaciones más bajas en su educación. Y muchos de ellos saldrán de las escuelas antes de cumplir los 15 años sin tener la capacidad de desarrollar las herramientas básicas que les permitan trabajar en el siglo XXI. Nuestro país no es ajeno a estas circunstancias. Por ejemplo, según las cifras del Ecuador, solamente 2 de cada 10 mujeres tienen acceso a empleo pleno. Adicionalmente, la brecha de desempleo en las mujeres es casi el doble que la brecha de desempleo de los hombres, con un 6.7 y un 3.7% respectivamente. Por esta razón, el Instituto ha promovido y los miembros del Instituto han promovido este interesantísimo debate en donde nuestras tres invitadas discutirán cuál es la relación entre la equidad con un enfoque particular en la equidad de género y el derecho de competencia. A continuación, nos acompaña Carla Rodríguez. Carla es abogada, asesora de la Magistratura de la República del Perú en el Tribunal Andino de Justicia y obtuvo su título en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, en donde además obtuvo su máster en Derecho de Empresa. Carla, en los próximos 15 minutos,
hablará sobre el rol de la mujer en la comunidad andina de naciones y su vínculo con el derecho de competencia. Luego nos acompañará la economista Alejandra Egues Vázquez, intendenta nacional de investigación y control de abuso de poder de mercado de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, quien nos hablará del enfoque de género en el derecho de competencia y el rol de las agencias de competencia o la visión de las agencias de competencia desde el género en sus investigaciones. Y finalmente nos acompañará la doctora Gabriela Guzmán Flores, socia del Exvalor Abogados, quien hablará de género y mercado laboral y el vínculo de estos dos conceptos con el derecho de competencia. A continuación, Carla Rodríguez, bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. No sé si me pueden confirmar si la logran visualizar. ¿Sí la pueden ver, por favor? ¿Me confirman? Sí, está perfecto, Carla. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quisiera empezar felicitando a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Hemisferios, al Instituto Ecuatoriano de Derecho de la Competencia y a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por la organización de este evento académico de tanta actualidad denominado Equidad, Género y Derecho de Competencia. Para poder continuar con mi exposición, sí considero necesario hacer el típico disclaimer de que todas las opiniones que compartiré con ustedes en el presente evento son de carácter estrictamente personal y académico y de ninguna manera comprometen al organismo internacional en el cual laboro actualmente. Ahora sí, ayer justo teníamos una conversación, una coordinación previa al evento del día de hoy y bueno, y todos coincidíamos en que la equidad va más allá del género, ¿no? Pero como nos encontramos en el mes conmemorativo de los derechos de la mujer, centraré mi intervención, como ya lo mencionó Daniel, en resaltar el rol de la mujer a nivel de la comunidad andina en temas vinculados al derecho de la competencia. Rápidamente, para los que ya lo conocen y para los que no, la comunidad andina fue creada a través del Acuerdo de Cartagena en el año 1969. Es el proceso de integración económica y social más exitoso de Sudamérica. Los países miembros que actualmente la conforman son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y bueno, ahí les dejo como dato curioso en la filimina que tienen como países asociados Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y como país observador a España. Bueno, a nivel de la comunidad andina y a modo de ejemplo, quisiera mencionar que el año pasado se aprobó la decisión que pueden ustedes visualizar, que es la decisión 883, que es la decisión por la cual se aprueba la implementación del empoderamiento de la mujer en los comités y grupos ad hoc de la comunidad andina. En la parte considerativa de esta decisión, lo que se menciona es que, del hecho de que los cuatro países miembros de la comunidad andina, que ya les mencioné que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, han firmado y ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Quisiera mencionar que esta convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre del año 1979 y en el caso de Ecuador fue suscrita en julio de 1980. Bueno, esta convención se aprobó el principio de la igualdad del hombre y la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio. Esto está estipulado en el literal A del artículo 2 de la convención que les vengo comentando. Y además, en el artículo 8 de esta convención, se estipuló que los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. Tomando como premisa este enunciado, es que se aprueba esta decisión, que les menciono que es la 883, y en el artículo primero, que es el artículo principal, lo que se decide es que cada país miembro debe garantizar que al menos el 30% del total de los representantes que tenga ante los comités y grupos ad hoc acreditados ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, que es el órgano ejecutivo, sean mujeres.
Entonces, a partir de la entrada en vigencia, que es inmediata, de esta decisión, todos estos comités y grupos ad hoc que se encuentran acreditados ante la Secretaría tienen que cumplir con que el 30%, al menos el 30% de sus representantes sean mujeres. Y como acción complementaria, lo que dispone este artículo es que se propenderá que dicha proporción pueda llegar a la composición igualitaria del 50%. O sea, el objeto final o lo que realmente se quiere es que sea un tema del 50%. Este fue un paso bastante importante y sobre el particular, o sea, sobre esta decisión, el secretario general de la comunidad andina, el doctor Jorge Hernando Pedraza, resaltó que la comunidad, que la equidad de género, perdón, es un tema prioritario en la comunidad andina y señaló que esta norma, o sea, esta decisión 883, busca fortalecer la participación de la mujer en los asuntos tanto económicos como sociales en los que trabaja la Secretaría General de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el secretario resaltó, destacó, que actualmente el 56% de la población de la comunidad andina son mujeres. Esto es de los más de 112 millones de ciudadanos andinos, más de la mitad son mujeres. Eso es un dato bastante, bastante interesante. Ahora bien, centrándonos en la temática del evento del día de hoy, uno podría pensar que no hay mujeres en el derecho de la competencia, pero no es así. Es una disciplina muy interesante tanto para hombres como para mujeres, o sea, convoca y anima tanto a hombres y mujeres. Y solo para darles una idea, aquí en Ecuador son expertas en esta materia mis copanelistas que ya las presentaron, Gabriela Guzmán, que es miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho de la Competencia y también socia en Lex Valor Abogados, y María Alejandra Ewes, que es Intendenta Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Entonces, solo para dar un ejemplo, y ahora en mi país, en Perú, tenemos como personas destacadas en este ámbito a Jania Pérez de Cuellar. Ella ha sido presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, más conocido como INDECOPI. Jania fue la segunda mujer que ocupó el máximo cargo de este instituto. Ella fue presidenta entre los años 2020 y 2021. La primera mujer en ser presidenta del INDECOPI fue Beatriz Bosa. Ella fue entre los años 1995 y 2000. Y quisiera destacar en particular la labor de Jania, porque fue durante su gestión que se aprobó la ley 31.112, que es la ley de control previo de fusiones empresariales. ¿Y por qué esto es importante? Porque es una ley por la cual estuvo peleando el INDECOPI desde el 2015. O sea, tuvieron que pasar 15 años para que se aprobara y bajo la presidencia y dirección de una mujer, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a más destacadas profesionales especialistas en temas de derecho de la competencia peruanas, como Silvia Hooker, por ejemplo, que es la miembro de la sala especializada en defensa de la competencia del Tribunal del INDECOPI, a María del Pilar Cebrecos, que es expresidenta y miembro de la comisión, ya no de la sala, sino tenemos mujeres tanto a nivel de la sala especializada en defensa de la competencia como a nivel de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Y también quisiera resaltar bastante la labor de Vania Cruz Dorrego, que es asesor en control de concentraciones de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. A raíz de esta ley que salió en el 2020, bueno, INDECOPI ahora ya puede ver estos temas, y la que está liderando este equipo es Vania Cruz Dorrego. Y ya para cerrar el capítulo Perú, como dato curioso les comparto, por ejemplo, que del total de 49 colaboradores que tiene la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, 28 son hombres, 21 son mujeres. Entonces, más o menos por ahí van las cifras, ¿no? Ahora también quisiera mencionarles en Colombia, ¿no? En Colombia también existen dos destacadas, bastantes destacadas profesionales especialistas en esta materia, pero solo quisiera mencionar brevemente a dos, a Carolina Pardo, que es socia del área de competencia de Baker McKenzie, y a María Claudia Martínez,
que es socia directora del área de competencia de DLA PIPER. Y en Bolivia, para ya cerrar el ámbito comunitario andino de manera individual por países, tenemos a Zoya Galarza del estudio de Entoms, Guevara y Gutiérrez. Todas las mujeres que les he mencionado a modo de ejemplo, porque hay muchísimas más, son bastante destacadas y líderes en esta materia, ¿no? Ahora bien, ya analizamos el tema por países, pero ahora sí quisiera pasar al tema de, ya, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ¿no? Este tribunal sí quisiera resaltar que es considerado por los expertos como la tercera corte internacional más activa del mundo. Y quisiera también mencionar que la primera mujer magistrada de este tribunal fue la doctora Carmen Elena Crespo de Hernández. Ella fue magistrada entre los años 1990 y 1994. Ella fue magistrada por Venezuela. Solo quisiera mencionarles, ¿no?, que Venezuela se incorporó a la comunidad andina en el año 1973, pero se retiró en el año 2006, cuando tanto Perú como Colombia comenzaron a negociar sus respectivos TLCs con Estados Unidos. Pero bueno, ella fue la primera magistrada mujer de este tribunal. También tenemos que han sido magistradas por la República de Colombia las doctoras Olga Navarrete durante el periodo 2005-2008, la doctora Leonor Perdomo durante el periodo 2009-2015 y la doctora Marta Rueda durante el periodo 2016-2017. Y por Bolivia ha sido magistrada la doctora Cecilia Young. En este punto sí quisiera mencionarles un poco de la labor que tuvo la magistrada Ayón por su paso por el tribunal. En temas vinculados al derecho de la competencia, por ejemplo, la ex magistrada Ayón fue la sustanciadora de la sentencia que pueden ver en el primer ítem, que es la sentencia que se emitió en el marco del proceso 05AN-2015 en el año 2017. Y esta sentencia es relevante en materia de derecho de la competencia, pues explicó los efectos reales a que se refiere el ámbito de aplicación objetivo previsto en el artículo 5 de la decisión 608, que es la norma para la protección y promoción de la libre competencia en la comunidad andina. También tenemos que la ex magistrada Young participó de la aprobación de la interpretación prejudicial 472 IP 2016, que se emitió en el año 2018, y esta interpretación fue importante porque contuvo un criterio jurídico donde se explicaba la aplicación de la decisión 608 como norma nacional de defensa de la competencia en Bolivia. También participó, a modo de ejemplo, ¿no?, en la interpretación prejudicial 78 IP 2018, también del año 2018, que fue sumamente importante porque desarrolló los criterios jurídicos vinculados a la defensa de la libre competencia en la comunidad andina, el ámbito de aplicación objetivo de la decisión 608, la naturaleza del procedimiento de investigación previsto en la decisión 608 y el principio del novis in idem en materia de defensa de la competencia. Esos fueron como que los casos más emblemáticos en materia de derecho de la competencia en los que participó la ex magistrada Ayón, como les venía comentando. Y bueno, ya para concluir y cumplir con el tiempo que me fue asignado, solo quisiera mencionar que, como se ha podido apreciar en mi intervención, a nivel de la comunidad andina contamos con mujeres muy valiosas que han aportado y siguen aportando mucho al derecho de la competencia en la región. Y también quisiera aprovechar para felicitar la iniciativa de la vicepresidenta y canciller colombiana, la doctora Marta Lucía Ramírez, quien fue la que promovió la emisión de esta decisión que les comenté, la decisión 883. En palabras del secretario general de la comunidad andina, ella fue la que sugirió que se elaborara una norma que nos permitiera pasar de los discursos a la acción, empoderando a la mujer en asuntos de la comunidad andina. Y ella lo propuso en, me parece, octubre del 2020, y 9 meses después, ya en julio del 2021, se emitió esta decisión. Bueno, estos eran los datos que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por tu exposición. Tenemos una pregunta de María Camila Carrillo,
que nos dice, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la Sociedad Internacional de Derecho e Integración Comunitario, SIDESI, con respecto al área de competencia a nivel de la Comunidad Andina de Naciones? Bueno, sí tengo conocimiento de esta organización del SIDESI. Lo que hace usualmente es compartir documentos con el Tribunal, con la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre diversos temas. En particular sobre temas de derecho de la competencia, no he tenido oportunidad de revisar ningún documento que hayan mandado, pero sí, por ejemplo, temas vinculados en general a la reestructuración de la comunidad andina, al tribunal, etcétera, pero no sobre temas específicos en temas de derecho de la competencia, pero nada impide que lo puedan hacer. Muchísimas gracias, Carla. Las demás preguntas las recibiremos al término de la tercera presentación en razón del tiempo. Muchísimas gracias, Carla, por tu ponencia nuevamente. A continuación, la economista Alejandra Egues Vázquez, Intendenta Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, nos hablará sobre el enfoque de género en el derecho de competencia y la visión desde la Agencia de Competencia Nacional. Alejandra es economista por la Universidad Católica del Ecuador. Tiene una licenciatura en Derecho, Economía y Gestión con mención en Economía por la Universidad de Grenoble en Francia. Es máster en Estudios Económicos y Estadísticos por la Universidad de Grenoble en Francia y tiene un diplomado sobre Tendencias de la Libre Competencia en la Universidad Finisterra en Chile. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, buenas tardes con todos los presentes. Es un gusto compartir este interesante espacio con los panelistas y también ser parte de un espacio académico de debate que ha sido organizado en conjunto con la universidad y también con el instituto. Como Superintendencia de Control del Poder de Mercado, es un gusto ser parte de estos espacios que generan debate académico y más que nada de este tema tan relevante como es el enfoque de género y el derecho de competencia. Para dar inicio a mi presentación, voy a compartir los slides. También podrían confirmar si lo están viendo, por favor. Lo vemos muy bien. Listo. Entonces, la presentación del día de hoy es sobre el enfoque del de género del derecho de la competencia y esta relación que tienen estas dos aristas, como lo podríamos denominar. El contenido o la presentación que voy a en este momento a dar va a estar enfocado en tres temas. Uno, que es el análisis del mercado relevante y cómo se deben considerar las preferencias del consumidor por género. Dos, una tarifa al género y otro tema que es bastante comentado sobre la discriminación de precios que se puede dar hacia los productos que podrían estar destinados hacia la mujer o hacia el hombre. Y uno tercero es sobre colusión y cuáles son los avances que ha habido sobre el rol del género en estas temáticas. Hoy en día son varios actores los que se están sumando justamente a discutir sobre el género y la equidad y esta interesante relación que puede tener con el derecho de competencia. Ya vemos justamente, como mencionaba Daniel también al inicio, la Organización para la Cooperación y el Derecho Económico, que es la OCDE, ha impulsado y promocionado la creación de una política de competencia enfocada justamente en la inclusión de género. Con este antecedente y partiendo del proyecto impulsado por la OCDE, en el cual se presentaron justamente varios proyectos que analizan los temas que les voy a comentar, se evidencia que hay un sesgo del género en los análisis que se realizan y cómo se podría incorporar esta arista en las investigaciones, por ejemplo, que una autoridad de competencia puede realizar. Pasando a la primera temática, que es el análisis de mercado relevante, las preferencias del consumidor por género. Aquí es importante, creo que, abordar de manera preliminar qué es el mercado relevante y cómo ese elemento es importante para las investigaciones que realizamos desde cualquier autoridad de competencia. Entonces, dentro de este mercado relevante, lo que nosotros o lo que los investigadores o las autoridades de competencia hacen es justamente evaluar si existe algún operador o no con poder de mercado, o además en estos mercados la idea es circunscribir las conductas que están siendo investigadas a un espacio determinado. Pero justamente es importante para determinar este espacio analizar tres aspectos.
la sustituibilidad de la demanda, la sustituibilidad de la oferta y la competencia potencial. Para no entrar en más detalle, es importante aquí quedarnos con qué es la sustituibilidad de la demanda. En los casos de investigación por conductas anticompetitivas, se analiza justamente la sustituibilidad de la demanda para determinar si un producto o no pertenece a un mismo mercado, y es decir, si este producto es sustituto o no. Para analizar justamente si son o no sustitutos, lo que se analiza es las preferencias de los consumidores o cómo los consumidores podrían ver estos productos. Aquí es importante tener en cuenta que ahora la nueva tendencia y los nuevos estudios señalan que se podría insertar justamente esta visión de cómo no únicamente un consumidor visto como tal podría considerar o apreciar un producto, sino que podría considerarse justamente como un hombre o una mujer toma una decisión frente a un producto. Es así que en este uno de los papers que fueron presentados en esta iniciativa que realizó la ODE analiza cómo es la perspectiva de género en los análisis de competencia. Y para analizar los factores que inciden desde el punto de vista de la oferta, se consideran, por ejemplo, los atributos que podría tener un producto, entendiéndose como los colores, las características, los tamaños. Siempre esto desde el enfoque de cómo podría percibirse desde el punto de vista de un hombre y desde el punto de vista de una mujer. El siguiente es el marketing. Igualmente se ha determinado que podría estar enfocado tanto la marca, el empaque, la descripción, con distintas características para que puedan llegar a estos distintos grupos. Es decir, dependiendo del género, existen estrategias de marketing que podrían ya ser diferenciadores entre los productos. Adicionalmente, se puede analizar desde el punto de vista de la oferta para llegar a uno u otro consumidor, los canales de venta, la ubicación del local, quiénes son los agentes comerciales que pueden vender los productos, la ubicación justamente dentro de los productos locales, viendo justamente que deberían ser posiciones estratégicas en función también del producto y de las preferencias que pueden tener hacia ese producto los hombres y las mujeres. Para este análisis, se recolectó una serie de datos en línea y lo que se analizó justamente serían los factores que inciden en la demanda, es decir, los factores que inciden en la decisión que toman los consumidores o las consumidoras. Estos consumidores, al ver muchas veces en los análisis de competencia y de manera general, se asume que es uno solo y no hay una distinción en el género. Es por eso que ya también hay análisis en donde se investiga o se determina cómo podrían incidir los resultados cuando justamente se considera este comportamiento distinto que podrían tener los consumidores, hablando de si es un hombre o una mujer. Como les comentaba, se recolectó una serie de información justamente de una tienda en línea y en específico, y creo que es uno de los productos que son más conocidos para estos ejemplos, que son las afeitadoras, y se clasificó esta información según determinadas variables, justamente para entender cómo podría estar compuesto un mercado, es decir, qué operadores económicos participan y cómo su participación podría cambiar en función de si se determina que desde el punto de vista de la demanda podría ser dos productos distintos o uno solo. Se consideran variables como precios, la descripción justamente del producto y elementos específicos que permitan determinar el producto que permitan caracterizar el producto. Así también se consideró, por ejemplo, las opiniones que tenían justamente los consumidores sobre los distintos productos. Y con base en estas características es que se clasificaron a los productos en un grupo destinados para mujeres, en otros para hombres y aquellos que también podrían ser destinados para hombres y mujeres, es decir, que sean unisex. Aquí es importante conocer o señalar que claro, este producto o estas afeitadoras se las consideran para estos ejemplos y de hecho también se ha determinado aquí en este estudio la diferencia de los precios, más que nada porque tienen una misma funcionalidad. Se las ve como una misma funcionalidad y a partir de eso es que se determina cómo ven los consumidores, ya que pueden tener igual una misma forma, pero algunas veces únicamente cambia el color o las apariencias son las que las diferencian, siendo un mismo producto que podría cumplir con una misma funcionalidad. Como vemos en la pantalla,
los resultados hay en la parte, en mi parte izquierda, que nos permite determinar. Y es importante aquí señalar que cada barra corresponde, por ejemplo, a una empresa que era la que vendía justamente estos productos que se analizaron. Entonces, si se analizaba desde el punto de vista de que fuera un solo mercado, visto también desde la perspectiva del consumidor, podríamos ver que se manejaban determinadas cuotas de participación. Si lo dividíamos en dos mercados, vamos a ver la barra rosada y la barra celeste, justamente ahí se dividen estas cuotas de participación y podrían justamente los operadores económicos cambiar su estructura en el mercado en función de cómo se determine este mercado. Por el lado derecho vamos a ver, en cambio, cómo fue los precios. Y ahí evidentemente se observa cómo los precios de las rasuradoras que estaban destinadas hacia las mujeres tienden a ser superiores que los precios que estaban destinados a los hombres. Aquí es importante también señalar que se determinó que las empresas realizan una clasificación de los productos, acumulando su mayor cantidad de productos a una categoría que se puede denominar low cost, mientras que sí se observa que a las mujeres se les clasifica determinada cantidad de productos como premium. Y estos son evidentemente con un precio superior. Aquí también otro de los resultados es que evidentemente podría existir unas diferencias en la dinámica competitiva en los distintos mercados. Es decir, que si se considera en este caso dos mercados relevantes distintos, efectivamente tendríamos dinámicas distintas y justamente esto está determinado por el lado de la demanda que existiría, que no podría existir sustitución entre el producto, entre una rasuradora que sea para un hombre y una rasuradora que sea para una mujer. Con este antecedente vemos que hay efectivamente diferencias en los precios promedios de los productos destinados a los hombres y a las mujeres. Y esto nos da paso a la segunda temática, que es justamente la que he denominado tarifa al género. Y es en donde vemos que existe esta discriminación de precios. Esta discriminación de precios que son aquellos productos que están destinados hacia las mujeres y hacia los hombres. Como comentaba la OCDE, ha detallado en los distintos estudios y en los distintos papers que fueron presentados en esta iniciativa de generar una política de competencia, de cómo hay un impacto del género en los análisis del mercado. Se identificó justamente que hombres y mujeres tienen diferentes preferencias, diferentes sensibilidades de los precios, propensiones de cambio y que existen otras características que podrían influir en la decisión tanto de un hombre como de una mujer. Por ejemplo, se determinó que las mujeres podrían ser menos propensas que los hombres a suscribirse a determinados canales deportivos y en la práctica significa que en función del género, ciertos productos podrían ser complementarios, sustitutos o definitivamente podrían ser dos mercados distintos. También esta perspectiva que ha sido o que está siendo incorporada justamente al derecho de competencia y a las investigaciones y análisis que realizan las autoridades de competencia está generando dudas sobre si ciertos casos o ciertos resultados que se han obtenido podrían haber sido diferentes si justamente se incorporaba esta visión de la segmentación del género y qué resultados podrían dar, por ejemplo, en las fusiones. Justamente en donde, por ejemplo, se pueden realizar encuestas y las mismas fueron destinadas sin una segmentación clara de si va un hombre o si una mujer y esos resultados, cómo pudieron haber incidido en las decisiones que toman las autoridades de competencia. Sin embargo, sí es importante que se debe tomar esto también con precaución. Debe, como siempre sabemos, en los casos de investigaciones en competencia, el análisis es caso por caso. Y si bien se puede partir de productos homogéneos, también se debe analizar como tal el mercado y efectivamente determinar si esta segmentación podría o no incidir en los resultados. En este punto también es importante señalar y lo que se ha denominado y es esta diferencia que puede existir en los productos que están destinados hacia un hombre y hacia una mujer, que es el impuesto rosa. Este impuesto rosa es una expresión o denominación que se ha dado para los productos que son idénticos o similares que van dirigidos tanto a los hombres como hacia las mujeres, pero que justamente su precio se diferencia, ¿por qué? Por el género.
Y estos, como vimos en el estudio anterior, se ha determinado que sí logran tener un costo superior para las mujeres. Estudios han demostrado que estas diferencias en los precios específicamente se puede dar en determinados productos, como son los artículos de higiene, la ropa, la tecnología, que estos suelen ser más caros que los destinados a los hombres. Y también esta distinción suele darse únicamente por el color, solo porque a veces ya tienen un color que podría denominarse femenino o el rosa, como se denomina el impuesto, esto ya genera también un efecto y que el precio sea superior. Este impuesto rosa aquí, más bien ahora lo vamos a ver con datos. Existe, en la ciudad de New York se realizó justamente un análisis de los precios en 24 almacenes de New York para 794 productos. Ahí se determinó que para los productos para las mujeres cuestan en promedio el 7% más que las versiones similares para los hombres. Para el caso ecuatoriano, igualmente, un equipo de la Universidad de Guayaquil realizó un estudio con 628 productos e identificó que hay un incremento de hasta el 6,5% en productos de cuidado personal de los que están destinados hacia la mujer en comparación de los que son dirigidos hacia el segmento masculino. Igualmente, frente a esta situación y a esta diferencia que se ha determinado que existe entre los precios, tanto en la ciudad de New York como países como Colombia y Argentina han establecido o están analizando políticas o marcos normativos que permitan justamente eliminar o de cierta manera reducir este impacto del denominado impuesto rosa, en especial en productos de cuidado personal femenino, a fin de justamente reducir, yo creo que esta brecha que puede existir entre los hombres y las mujeres únicamente por el género. Va pasando a otro aspecto también que dentro del marco del derecho de competencia es, bueno, uno de los componentes más principales, que es la colusión. Voy a presentar cómo se ha analizado la colusión desde una perspectiva de género y cuál es el rol del género en esta conducta anticompetitiva. Como conocemos, los acuerdos son de las prácticas más dañinas que existen en el mercado, las más perniciosas, y dentro de las cuales es necesario que se pongan de acuerdo o coordinen dos voluntades. En este caso es importante tener ese concepto, ya que ahora nuevas corrientes y los análisis que se están realizando sobre estos acuerdos colusorios proponen justamente analizar, examinar el efecto que tienen los directorios sobre la determinación de las prácticas anticompetitivas, teniéndose justamente en los directorios de las distintas empresas por quienes están conformados, sea por hombres o por mujeres, y cómo esta composición podría determinar el cometimiento de una práctica anticompetitiva o no. Ya existen algunos resultados, si bien aún no son con conclusiones, pero sí nos dan elementos importantes del rol de la mujer y cómo está visto en cuanto a la composición o realización de carteles. Por ejemplo, el de Harrington dan cuenta que la participación de las juntas directivas principales, ejecutivos, altos ejecutivos, senior, se encuentran involucrados en la coordinación de precios. Mientras que también hay otros estudios que muestran que las mujeres son en promedio más adversas al riesgo que los hombres y que además son más receptivas a las normas morales, éticas y más propensas a denunciar alguna irregularidad que puedan estar evidenciando en los trabajos o en las empresas que trabajan o que dirijan. Como vemos en el gráfico, bueno, en los dos gráficos, igualmente en uno de los papers que fue presentado hacia la OCDE como una propuesta para el análisis del derecho de competencia y género, se analizó se comparó dos grupos. ¿Cuál era la presencia de las mujeres en aquellas empresas que estaban coludidas y cuál era la cantidad de mujeres en aquellas empresas que no han coludido o que no han cometido una práctica anticompetitiva? Esta investigación abordó justamente cómo esta composición de género en los miembros de la Junta podía afectar a los acuerdos colusorios. ¿Y qué determinó? Es como lo que vemos en los gráficos. En el gráfico izquierdo vemos que finalmente, en promedio, la presencia de mujeres en las empresas cartelizadas y no. Y en el gráfico derecho, lo que vemos es los resultados.
¿Cuáles fueron los resultados a los que se llegaron en este estudio? Es que si bien, como vemos, la presencia de las mujeres durante el acuerdo o antes del acuerdo podría ser similar, una vez que se determinó el acuerdo, que se disolvió o que se terminó el mismo, cuando los equipos directivos determinan que la empresa cometió esta práctica anticompetitiva, lo que hacen es cambiar sus cuerpos directivos y cambiar las personas que se encuentran frente a las empresas. ¿Qué genera estos cambios? Como vemos ahí y como vemos esas líneas se separan, es que justamente después de que se terminó el cártel, los directivos o las empresas tienden a contratar mujeres. Es decir, que el efecto de que una vez que se haya determinado que se cometió una infracción, hay este cambio como para tanto refrescar, puede ser la imagen, pero a su vez genera más confianza el hecho de poder contratar a una mujer y de esa manera cambiar la posición que tuvo en su momento una empresa. Es así que este análisis y estas investigaciones justamente determinó que sí, que si bien tienen estadísticamente participaciones similares de género antes y durante la vida del cártel, el efecto es después. El efecto genera que justamente estas reestructuraciones hay un aumento significativo de las mujeres en estos cargos altos y que esto puede generarse en mayor proporción en aquellos países en donde existe ya una política de género y un mayor impulso a que las mujeres sean contratadas en cargos directivos y altos cargos. También se determinó que existiría la posibilidad de una mayor presencia femenina en estos puestos, ya que genera beneficios y haría que sea más probable una posible colusión, y a su vez se considera que existe mayor probabilidad de que cuando una mujer esté en un cargo directivo haya un mayor cumplimiento de las leyes de competencia, justamente por lo que se comentaba al inicio, porque se considera que pueden ser más adversas al riesgo y que ante este tipo de irregularidades podrían ser más propensas a denunciar. Con esto termino mi presentación y creo que es importante señalar que el derecho de competencia y más quienes hacemos competencia y tenemos la oportunidad de estar en una autoridad de competencia, puede ser una herramienta que puede permitir alcanzar una sociedad más equitativa y justamente con esta perspectiva de género, con estos análisis que permitan determinar o que puedan generar beneficios o condiciones en donde, visto como de una manera global, los consumidores puedan acceder a productos en iguales condiciones y justamente promoviendo la competencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por esa ponencia tan interesante y que nos ayuda a todos, especialmente a los profesionales que día a día litigan en asuntos de derecho de competencia y también a quienes están en la academia, a entender la relevancia del género y la visión del género, no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica. Y pues es alentador entender que las agencias de competencia, incluyendo la SCPM, tienen estas consideraciones ya en sus procesos de investigación. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas para ti al final de la tercera ponencia. A continuación, nos acompaña Gabriela Guzmán Flores. Gabriela es socia en Lex Valor Abogados en la ciudad de Guayaquil, es miembro de número del Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia y es abogada graduada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene una maestría en Derecho de Empresas por la misma universidad y tiene un LLM por Northwestern University en Chicago. Gabriela va a tratar un tema muy interesante también sobre género, mercado laboral y derecho de competencia. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Carla, Alejandra, es un placer compartir el panel con ustedes. Espero que tal vez en un próximo evento lo hagamos de manera presencial. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para, en honor al tiempo, arrancar con la presentación. Eh,
Bueno, en este interesante y desafiante tema de la equidad, género y competencia, me parece importante arrancar con resaltar ciertas cifras. Y en el Ecuador tenemos actualmente una población de 17,64 millones de personas, de los cuales 50,39% son hombres y el 49,61% son mujeres. La población ecuatoriana es una población que se caracteriza por ser intercultural. Encontramos, por ejemplo, que el 58% de la población se considera o se autodenomina mestizo, el 12% indígenas, el 6% afrodescendientes, el 7% montubios y el 17% blancos. ¿Por qué repasar de manera inicial y general estos números? Porque si empezamos el análisis de equidad de una manera macro, pensando en este como la acción de dar a cada individuo lo que le corresponde o lo que éste se merece, vemos que vamos a entrar en un análisis amplísimo de temas enfocados a aspectos sociales, culturales, sexuales, religiosos y entre otros. Particularmente en la ponencia o en la charla que tenemos el día de hoy, voy a enfocar el análisis, como lo mencionaba Daniel, específicamente a la equidad de género y a su relación con el derecho de la competencia como un instrumento contra la inequidad y contra la inequidad específicamente en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque encontré que, entre otros aspectos, la equidad de género ha tenido avances significativos en áreas como la educación, por ejemplo, la brecha de género en el acceso que las niñas y mujeres ecuatorianas tienen a la educación, tiene índices positivos en la reducción o cierre de esta brecha. También, por ejemplo, en el tema político, encontramos índices positivos en cuanto a la participación política de la mujer. Incluso el Ecuador se encuentra en los rankings, en los índices, como el segundo país de la región con mayor número de legisladoras mujeres en la Asamblea. Pero, sin embargo, yendo al análisis del mercado laboral, pude determinar que estas cifras realmente de la participación de la mujer en el mercado laboral no han venido mejorando o no tienen índices como los que sí podemos encontrar en sectores como la educación y la política. Y no se diga, de paso, de las posiciones de liderazgo que las mujeres tenemos en el mundo laboral o en la dirección de empresas. Entonces, partiendo de aquello, en el mercado laboral y en la equidad de género, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo en el año 2020, en cifras, nos indica que el 58.4% de las mujeres entre la edad de 25 y 64 años participaron en la fuerza laboral, frente a que más del 90% de los hombres pudieron participar en ella, lo cual evidencia que las mujeres en un 40% no están pudiendo acceder al mercado laboral y las causas de estas, bueno, pues son de un extenso análisis. Muchas mujeres deben cuidar a sus hijos o deben realizar cuidado de personas mayores, pero en definitiva vemos que la diferencia es extrema. En un análisis realizado por la OCDE, el frenar esta desigualdad no solo que viene siendo necesario, sino que se catalogó como lucrativa. Si la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral alcanzara la que tienen los hombres para el año 2030, el PIB de los países aumentaría en un 12%. De igual forma, lo pudieron evidenciar estudios como el que realizó McKinsey & Co. en 95 países, donde se descubrió que si en estos se implementan verdaderas herramientas para lograr una equidad de género en el mercado laboral, se pudiesen añadir 12 trillones de dólares a la economía mundial para el año 2025. La consultora Ipsos en el Ecuador también realizó un análisis o una investigación de mercado y pudo determinar que uno de cada 10 puestos de CEO son ocupados por mujeres y que en directorios o organismos de administración
Las mujeres ocupan únicamente el 26% de estos directorios. Situaciones como estas han llevado, por supuesto, a que más de 5.000 CEOs en 135 países del mundo firmen declaraciones de apoyo, por ejemplo, a los principios de empoderamiento de las mujeres o el CEO Statement, que son este conjunto de buenas prácticas para asegurar la igualdad o equidad de género en el mercado laboral. Y existen muchas otras iniciativas y sellos violetas que van acorde con esta iniciativa y pretenden lograr equidad de género en el mercado laboral. Sin duda, los esfuerzos deben continuar. Pero realizando este análisis, se me presentó una curiosidad enfocada a mi propio mercado, por así decirlo. Y en cuanto al mercado laboral de firmas ecuatorianas, aunque no existe un estudio con cifras, pero realizando una revisión de los rankings más importantes de firmas de abogados en el sector del Ecuador, si hacemos un análisis o una vista rápida, en posiciones de asociadas, las mujeres ocupamos el 50% de estas posiciones en las firmas de abogados, pero cuando hice el análisis de las mujeres socias o directoras de áreas en las firmas, el número de mujeres socias en estos roles se reduce significativamente a entre el 10 y el 20% de las posiciones en relación a las demás en las que participan hombres de manera mayoritaria. Incluso en el derecho de la competencia particularmente no existen más que un número contado de mujeres que dirigen como área de práctica del derecho de la competencia en firmas en el Ecuador. Entonces, y aquello me lleva a pensar, y además existen papers y estudios, de cuál es el rol que tiene el derecho de la competencia contra la inequidad. En este caso la enfocamos en esta inequidad de género. Y en un estudio que se hizo justamente titulado Los efectos del derecho de competencia sobre la inequidad, se evaluaron dos aspectos del derecho de competencia que luego se aplicarían y que vamos a aplicar en el análisis al mercado laboral. Existen dos aspectos, un aspecto interno en el que supone que actualmente encontramos en el derecho de competencia incluidos valores como la igualdad, la equidad. Por ejemplo, en Sudáfrica es el ejemplo más palpable en el que no solo en la Constitución, sino en la Ley de Competencia Sudafricana se incluye expresamente como fin la inclusión de grupos que cuentan con desventajas históricas. Y estos valores que vamos encontrando en la legislación o en la normativa de competencia, por ejemplo, en Ecuador también encontramos valores como el interés general de la sociedad, el comercio justo, la autosuficiencia, la distribución equitativa de los beneficios. Esos valores se vuelven parte importante en la que la autoridad de competencia basada en estos valores y en la equidad podría determinar o no a una conducta como anticompetitiva o pudiese autorizar o no a una concentración económica o en su defecto pudiese permitir ciertas prácticas cuando dichas prácticas evidencian una reducción de la inequidad. Por otro lado, como había mencionado, hay un aspecto externo que realiza este estudio porque no necesariamente estos valores se incluyen en todas las legislaciones de competencia a nivel mundial. Pero esto no quiere decir que el derecho de competencia no pueda ser un medio para la reducción de la inequidad y colaborar con la equidad en general y específicamente en el tema de hoy con la equidad de género.
Entonces, al no ser necesarias estas disposiciones, lo que sí se vuelve necesario para que el derecho de competencia tenga un real impacto en la reducción de inequidades es que exista un adecuado enforcement del derecho de la competencia a través del control de abuso de poder de mercado, acuerdos colusorios, prácticas restrictivas, operaciones de concentración, entre otras, cuando signifiquen o propendan a la inequidad. Por ejemplo, en tema de análisis de derecho de competencia y volviendo al análisis del mercado laboral que vine analizando e introduciendo a la conversación, aunque son pocos los casos que se han estudiado en el mundo, se viene presentando la necesidad de estudio del poder de mercado de ciertos operadores sobre el mercado laboral, pero analizando ya al mercado laboral como un mercado relevante. Y así la definición de este mercado relevante pueda resultar compleja. Actualmente ya existen estudios y debates acerca de cómo el monopsonio laboral que se asemeja al monopolio que comúnmente conocemos, porque el monopsonio es la concentración en un empleador o en unas pocas firmas empleadoras de la capacidad de dar empleos y de poder fijar los salarios y la cantidad de puestos disponibles para un determinado sector, reduciendo de esta manera los costos que se derivan del empleo de personas, obviamente apropiándose de riqueza. Y se asemeja mucho al caso del monopolio, en el que el monopolista puede decidir cuánta cantidad de producto producir y cuál es el precio al que lo va a vender, captando de los consumidores también mayor riqueza. Entonces, aunque la mayoría de casos presentados en cuanto a monopsonios laborales, por ejemplo, en Estados Unidos, han terminado en transacciones, se vuelve interesante este debate en el enfoque de derecho de la competencia, porque podemos ver al mercado laboral como un mercado relevante donde la autoridad puede llegar a tomar decisiones que vayan en pro de la equidad y por supuesto, en contra de estas inequidades que podemos ir encontrando. Otro aspecto en el que podemos también identificar cómo se relacionan la equidad, en especial la equidad de género, la competencia y el mercado laboral, está también determinado por el análisis que hay que hacer, por ejemplo, en ciertos acuerdos de no competencia que se pueden firmar entre profesionales, que imposibilitarían, en el caso de mujeres, a estas a que accedan a otra plaza laboral cuando en la que actualmente se encuentran están siendo víctimas de situaciones de acoso laboral o de ambientes laborales hostiles. Y sería es un caso perfecto en el que el derecho de la competencia debe tener consideraciones de aspectos de equidad de género. Existen muchísimas iniciativas para que el derecho de la competencia incluya el concepto de equidad, como ya vino contándonos Alejandra, tomando como ejemplos la OCDE. Propició el estudio de 7 papers súper interesantes en los que se incluye temas de equidad en la política de competencia y en el derecho de competencia. Conversatorios como el que el día de hoy estamos teniendo, gracias a la iniciativa del Instituto Ecuatoriano de Derecho de la Competencia, de la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, son los que hacen que pongamos sobre la mesa el verdadero impacto que el derecho de competencia puede tener en esta búsqueda o reducción de inequidades y de llegar a una equidad. Este es el enfoque que he querido dar el día de hoy sobre cómo el derecho de la competencia se relaciona o se convierte en una herramienta contra la inequidad, visto desde el punto de vista de el ámbito y del mercado laboral. Quedo súper atenta a las preguntas que puedan tener y les agradezco por la atención brindada. Muchísimas gracias, Gabriela, por esa ponencia tan interesante que nos
da luces sobre las cifras y los efectos de la falta de equidad, en este caso de equidad de género en el mercado laboral y particularmente, como tú has abordado, en el mercado laboral ecuatoriano. Estamos justos de tiempo, tenemos algunas preguntas del público. La primera pregunta para María Alejandra, que nos hace Mario Santos, nos pregunta, ¿cuál es la base legal que sirve para atenuar el impuesto rosa en el mercado ecuatoriano y cómo se puede efectivizar la aplicación de la norma? ¿Cuál es y cuál debe ser el rol del Estado para atenuar los efectos de la discriminación de precios por género? María Alejandra, si te animas a contestar esa pregunta. Gracias, Daniel, y la persona que también hizo la pregunta. Bueno, yo creo que la base legal, que partiríamos del mismo marco normativo que tenemos para el análisis de conductas, y efectivamente de identificarse que existiría esta discriminación dependiendo de un operador económico dominante, es que se debería realizar dicha investigación para efectivamente determinarse si constituye o no esta discriminación como un abuso de poder de mercado. Entonces, en este caso, yo creo que es más que nada la aplicación, el marco legal, el derecho de competencia, ya está, ya trazado, por decir así, la cancha, y más que nada sería identificar justamente si estas conductas pueden o no configurarse como un abuso o estas diferencias de precios de las que hemos conversado podrían o no constituir como una práctica anticompetitiva, justamente con configurándose en este caso los elementos que se necesitan para la configuración de cada conducta, sea un acuerdo o sea un abuso de poder de mercado. Muchísimas gracias, Alejandra. Tenemos una segunda y última pregunta que es para Gabriela y para Carla, y que esta pregunta es del economista David Pozo. La pregunta es la siguiente. En Europa se han impulsado políticas enfocadas a impulsar cuotas por género, entre otras. David nos pregunta, quisiera conocer qué condiciones deberían existir para impulsar este tipo de proyectos, cuotas de género, en Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones. Si gustan, yo empiezo, sí. Como lo mencioné, a nivel de la Comunidad Andina ya existe una decisión, que es la 883, tal vez no muy conocida porque salió el año pasado en julio, pero esta decisión ya establece el tema de cuotas, o sea, establece que a nivel de todos los comités o grupos de trabajo que estén acreditados ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, se requiere una cuota mínima, o sea, al menos el 30% de los integrantes tienen que ser mujeres y lo que se busca es que este porcentaje llegue al 50%. Eso fue lo que mencioné respecto de la decisión 883, y pero también, por falta de tiempo, no les comenté que también en el artículo segundo de esta decisión, lo que se busca o lo que se le encomienda a la Secretaría General es la elaboración de una hoja de ruta que permita identificar líneas prioritarias de acción para la adopción de futuras medidas transversales de igualdad de género en los trabajos de la comunidad andina. Entonces, entiendo que desde el año pasado hasta la fecha, la Secretaría General viene trabajando en la identificación de estas líneas prioritarias de acción y que las va a poner en marcha lo más pronto posible. Gracias, Dani. Muchas gracias, Carla. Daniel, en cuanto a la pregunta y analizándolo desde el punto de vista que lo traté de enfocar, que es el mercado laboral y un poco el sector privado, yo considero que este tema tiene que ser parte de políticas que adopten las empresas, más allá de imponer una cuota. Yo creo que la educación respecto de los beneficios de la equidad, de la inclusión de la mujer, de tener directorios o empresas compuestas de manera diversa e inclusiva, no solo hablando en cuanto a mujeres, sino también a otros grupos minoritarios, parte de que se entiendan cómo realmente es un buen negocio, como lo mencionaba la OCDE, más allá de que podamos dar incentivos como sellos o podamos identificar a estas empresas como que están haciendo un esfuerzo más allá de lo esperado en tener un verdadero rol en la equidad y en la inclusión.
Muchísimas gracias, Gaby. Y si me permiten, yo voy a complementar esto. Desde el lado de las firmas profesionales, firmas de abogados, de auditoría, de contadores, hay un estudio reciente de la Universidad de Harvard que está publicado en el Harvard Business Review y que fue replicado en la segunda edición de la revista Lawyers en Ecuador, en parte que trata justamente sobre la diversidad y la inclusión en las firmas profesionales, que se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, corporación o negocio. Pero la conclusión es, si es que las firmas o los negocios, las empresas promueven la diversidad y la inclusión, típicamente van a tener resultados favorables, porque los equipos que son más diversos, más tolerantes y más inclusivos tienden, primero, a tener mejores ideas, ¿sí?, a discutir más, a fomentar mayor debate y, en consecuencia, más innovación. Pero, por otro lado, el Harvard Business Review demuestra que esos equipos en donde la cultura de la diversidad y la inclusión es absorbida por las organizaciones, efectivamente tienen mayores rendimientos y mayor desempeño, tanto en el trabajo como en el resultado organizacional. Y en algunos casos pueden llegar a ser hasta del 50% adicional. ¿Sí? Bueno, con eso pues estamos en el tiempo y por respeto a todos ustedes, queremos agradecerles, agradecer principalmente a la Universidad de Hemisferios, a la decana de la Facultad de Derecho, Gabriela Rodríguez, a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y en particular al doctor Danilo Silva y Alejandra Egues por apoyarnos y por participar en este evento, en donde nuestras tres panelistas, Carla, Gabriela, Alejandra, han presentado una amplia cantidad de conceptos en relación a la equidad y el género. Pero para concluir, podemos decir que la equidad como concepto más amplio que solamente la equidad de género ha sido debatida desde la academia y en relación al derecho de competencia por muchas décadas. No hay un consenso en la academia sobre si la equidad en la distribución de la riqueza y del ingreso tiene un vínculo directo. Y a su vez, tampoco hay un consenso sobre si el derecho de competencia es la cura, ¿no es cierto?, a la equidad en la redistribución de la riqueza en la sociedad. Sin embargo, de las tres ponencias nos queda claro que el sector privado, el sector público, las agencias de competencia y los generadores de la política pública cada vez tienen más awareness o más entendimiento del principio de equidad y particularmente del principio de equidad de género. Y entendemos, como bien nos mencionó Alejandra, Gabriela y Carla, que la equidad de género dentro del derecho de competencia o su acepción en el derecho de competencia nos lleva o nos acerca hacia los conceptos de eficiencia, que definitivamente sí están vinculados con la materia. Y esto es importante porque nos permitirá tener sociedades más justas, más transparentes y más eficientes, porque si es que abrazamos el principio de equidad en su aspecto o en su definición más amplia y también desde la equidad de género, pues tendremos sin duda empresas y consumidores que tengan más incentivos para mejorar y esa mejora redundará en el beneficio para todos. Dicho eso, pues solamente quiero agradecerles también a todos los participantes que nos han acompañado hoy, que se han tomado el tiempo para escuchar a nuestras invitadas. Y les comentamos que en los próximos días podrán acceder desde la página del Instituto Ecuatoriano de Competencia, que es competenciaecuador.com, a la memoria de este evento. Muchísimas gracias a todos ustedes y buenas noches.